Onoya por tus apóstol y defenderá o título de campeón galego ante a súa afección. Os noieses impuxéronse por 2-6 ao Párrulo para facerse cun posto na final que se xogará o 17 de maio. A Malata acolleu onte a semifinal da Copa Galicia na que se viron as caras o Párrulo Ferrol e o Noia Portus Apostoli. Este duelo por facerse cun posto na final decantouse do lado noies ao facerse coa vitoria tras superar os locais por 2-6. Muy contento, ¿no? La verdad que siempre hemos dicho que la Copa Galicia es una competición muy importante para el club, para nuestra gente. Yo ya llevo 5 temporadas, lo vivo desde dentro, ¿no? Sé lo que significa para todo el fútbol sala gallego el pelear por conquistar esa competición. Además de eso, pues bueno, porque ya venimos jugando 4 temporadas consecutivas finales, ¿no? La primera en formato Final Four y las otras 3 siguientes, contando esta, pues siendo una final entre 2 equipos, ¿no? Y además, pues porque el año pasado conseguimos el título, ¿no? Y tenemos pues la ilusión y la ambición de poder revalidarlo, ¿no? Y además, pues bueno, porque la final se va a jugar esta temporada en Noia, ¿no? Un aliciente máis que impulsou ao cadro branco. Saíron a por todas os xogadores liderados por Velasco. En os primeiros compases, Bruno Gómez e Adri en propia poñían unha vantaxe de 0-2 para o Noia. Dominaron o primeiro tempo por xogo e ocasións, pero non puideron bater a portería rival de novo, algo que si fixo Párrulo para poñer o 1-2. Na volta á pista, os noieses volveron a golpear por partida dobre con goles que levaron a firma de Altamirano en Nico Rosa. Bruno Gómez volveu a marcar para deixar case sentenciado o choque, pero Párrulo sumouse co segundo tanto, aínda que Power fixo o definitivo 2-6. No era un partido nada fácil, hay que valorar al rival como se merece. Nosotros venimos de la categoría donde está nuestro adversario. Estando en segunda división conseguimos gestas como la temporada pasada, clasificarnos ante un equipo de primera división, y sabíamos que era un partido abierto donde el rival iba a tener sus opciones, y creo que nosotros en los 40 minutos pues no le hemos dado prácticamente opciones al adversario para que en algún momento pues creyeran en que era posible el hecho de vencer. Os noieses miran con ilusión o 17 de marzo, data na que se disputarán o título da Copa Galicia co Lugo Sala, encontro que se vivirá no Agustín Mourís. Tras esta eliminatoria ante o Párrulo, o Portus Apostoli colleu boas sensacións para medirse na vindeira xornada ligueira ao Betis. Sobre todo porque era importante, ¿no? El reencontrar las sensaciones hoy después del partido de Palma, donde creo que bueno, no hicimos el mejor partido que podíamos hacer, no estuvimos en nuestro mejor nivel, ¿no? Y insisto, más allá del resultado de la derrota, que es otra derrota, pues puede entrar dentro de normal, pues estamos jugando contra uno de los 2 mejores equipos de la categoría a día de hoy, ¿no? Son las sensaciones, y la verdad que este partido nos venía muy bien para intentar, pues eso, resarcirnos de ellas, ¿no? Demostrar una imagen diferente, reencontrarnos en un buen nivel, ¿no? Xornada que se disputará o 8 de abril, xa que esta fin de semana haberá descanso ou xogarse a Final Four da Copa do Rei.